Creatividad, imaginación, ingenuidad, frescura, originalidad. Un don para resolver problemas. La mayoría de la gente cree que la creatividad es un don especial, una capacidad innata que solo unos pocos poseen. La creencia común es que se tiene o no se tiene, y si no se tiene, es muy poco o nada lo que se puede hacer, excepto pedir ayuda a alguien que lo tiene. Hace unos años, como examen final, una clase de ingeniería creativa en MTI debía retirar en una hora 3 bolas de ping-pong que se encontraban dentro de un tubo de 8 pies de largo y 4 pulgadas de diámetro. El tubo había sido enterrado firmemente en la mitad del salón. A los estudiantes solo se les permitía usar los pocos materiales que por casualidad estaban en el salón. Si alguno encontraba la solución, todos pasarían la prueba. Si no, todos serían reprobados. Aún permanecían en el fondo del tubo. Todos perdieron el examen y nuevamente confirmaban la creencia de que la creatividad es algo que solo unos afortunados, en este caso ninguno, posee. ¿La solución? Ah, sí, claro. Ahí mismo en el laboratorio, como siempre, había suficiente agua, la que de verterse dentro del tubo habría hecho que las bolas de ping-pong flotaran y salieran. Hay otra opción de la creatividad radicalmente diferente. J.P. Hilford escribió: lo que una persona creativa tenga de más no parece diferente de lo que otras tienen, excepto en cantidad. Y Abraham Maslow dijo que la creatividad es una característica potencial con la que todos los humanos nacen. En una serie de experimentos claves, los psicólogos encontraron que el potencial creativo dependía mucho más de nuestra imaginación que de cómo nos tratan otras personas. Bueno, cuando la creatividad de los sujetos está siendo examinada, estos son halagados al menos con caramelos por sus respuestas originales. Invariablemente estos responden con un número bastante mayor de ideas originales. Interesante. Disculpen. Por favor, continúen y cuando hayan terminado, dejen los papeles sobre mi escritorio. Y tomen un caramelo si piensan que lo merecen. ¿Bien? Sorpresivamente, aun cuando el examinador sale a la mitad del examen, los sujetos continúan para obtener notas más altas por su creatividad. ¿Implicaciones? El esfuerzo positivo incrementa nuestra habilidad o voluntad para ser creativos. Si otra persona brinda apoyo a nuestra habilidad, nosotros hacemos de su apoyo nuestra ayuda. Y una vez que hemos sentido su ayuda, su presencia no es necesaria. Felices cambiamos a apoyarnos nosotros mismos.
desafortunadamente, tal como recibimos apoyo, también tendemos a recibir críticas, aún de aquellos a quienes no tenemos en cuenta. ¿Qué se supone que es eso? Un árbol. Eso no parece un árbol. Claro, creo que pocos adultos se admiten cuánto apoyo necesitan y cuán susceptibles son a las críticas. No nos gusta pensar que nuestro criterio cuenta tanto para otra gente, o al menos lo que creemos que los demás sienten acerca de nosotros en nuestro trabajo. Profesor James L. Adams, de la Universidad de Stanford, Facultad de Ingeniería. Hay cierto riesgo en la creatividad. Creo que lo que realmente arriesgamos es nuestro orgullo. Si usted critica una idea mía, puedo interpretar eso como un comentario negativo acerca de mi valor personal. Es bobo, pero así somos. Entrenado para ingeniero, el doctor Adams fue empleado en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, donde contribuyó al diseño de los primeros aparatos espaciales de Marte y Venus. Su libro, Conceptual Blockboxing, una guía para mejorar ideas, refleja su especial interés en los obstáculos psicológicos a la creatividad y a la manera de resolverlos. Jim, ¿cuál es la diferencia entre resolver problemas de creatividad y resolver problemas rutinarios? Para mí, creatividad es resolver problemas. No hay nada en mi experiencia que me dé un modelo para obtener soluciones. Tengo de alguna manera que hacer nuevas combinaciones de uno u otro orden para obtener una respuesta. Una manera de pensar sobre la creatividad es en términos de un esquema como este, que se encuentra con frecuencia en la literatura sobre la creatividad. Estos esquemas son erróneos porque resolver problemas es más difícil que esto. Para resolver un problema, generalmente se comienza con definición del problema, y a continuación, generar una idea que es la parte conceptual del proceso. Siguen la evaluación y la decisión, ya que usted debe escoger una idea. El detalle y la optimización son necesarios para realizarlo. Planeación y después ejecución y resultado, que es donde se es brillante. Uno y dos son identificados con frecuencia con gente creativa, quienes son pagados esencialmente para hacerlo. Del 3 al 7 se identifican con gente en posiciones de control, como gerentes y administradores. Ahora bien, hay muy poco conflicto entre la forma de pensar del 1 y el 2, y la del 3 al 7. Según cómo se maneje este conflicto, organizaciones o individuos pueden ser muy productivos en la solución de problemas o no. Hay una teoría usada por Peter Drucker donde habla acerca de lunáticos y administradores, como si fueran fuerzas opuestas en una organización. Los lunáticos se asocian con el 1 y el 2. Y los administradores con el 3 hasta el 7. Esto no es muy elegante o verdadero porque los administradores deben ser capaces de generar teorías o ideas que la gente pueda ejecutar. Hay un conflicto similar en nuestras propias mentes. Poseemos internamente administradores y lunáticos. Así que dependiendo de cómo nosotros individualmente manejemos ese conflicto, también podemos ser muy productivos resolviendo problemas o mediocres. En el esquema freudiano, nuestro lunático interno creativo sería identificado con la fuerza activa primaria del inconsciente. Freud lo llamó el id. El id es nuestro instinto animal y sus ideas no tienen nada que ver con la moral o la lógica. Las funciones de nuestro administrador interno son compartidas por otros dos componentes, el ego y el superego. Las ideas que se producen en el inconsciente deben ser analizadas si van a salir a flote en el consciente. Estos rechazan mucho más de lo que aceptan. El ego es nuestro aspecto reconocido socialmente. Este rechaza ideas que no pueden ser ejecutadas. El superego es nuestra parte moral.
nos margina y prohíbe. Puede rechazar ideas que amenazan propiedad. Si el ego y el superego son demasiado selectivos, pocas ideas creativas llegarán a la mente consciente. Si estos no son suficientemente selectivos, una corriente de ideas imprácticas y hasta aterradoras saldrán a flote. La última teoría sobre división cerebral asociaría a nuestro administrador interno con el hemisferio izquierdo del cerebro. La mitad izquierda de la corteza se relaciona principalmente con el pensamiento analítico, particularmente con lenguaje y lógica. Este parece procesar la información en forma lineal y en secuencia. Bajo esta teoría, nuestro lunático interno sería asociado con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho procesa la información de una manera menos ordenada y más simultánea. Parece ser el responsable de nuestra conciencia del cuerpo, orientación y espacio, así como de nuestra memoria visual. Es este hemisferio el que recuerda una cara, pero no puede recordar el nombre. También parece ser la base del talento artístico donde comienzan las ideas creativas. Un buen gerente debe ser un pensador ambidiestro. Hay muchas funciones gerenciales que son complejas, donde usted debe ser analítico y cuantitativo, donde se tiene que comunicar. Esto requiere pensar con la izquierda. Hay otras funciones donde tiene que ser más conceptual, donde debe ser más integrante, que requiere pensar con la derecha. Sin los dos, usted no puede ser un buen gerente. Eso puede ser difícil para algunos, personas que funcionan en esta área. En complejas etapas de solución de problemas, algunas veces tienen dificultad para crear. Este es un territorio muy amenazador psicológicamente. No hay respuestas correctas, no hay mapas, no hay procedimientos exactos. Uno tiene que respaldarse en su creatividad. Es por eso que muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, nos aferramos a nuestra primera idea y seguimos con ella aun cuando corramos derecho a un abismo. Esa no es la manera correcta de resolver problemas. Debemos gastar suficientes energías aquí arriba para poder tener un buen almacenamiento de ideas y seleccionar una. Linus Pauling dijo: la mejor vía para tener buenas ideas es tener muchas ideas. Jim, usted define el problema como parte de las funciones de la creatividad. Pero siempre pensé que eso pertenecía más a las partes 3 al 7. El objetivo, la lógica en el pensar. Algunos problemas pueden ser atacados de una manera muy lógica. Claro que a veces la definición del problema requiere un alto grado de creatividad. El problema aparente no es usualmente el real. Muchas veces encontramos el planteamiento del problema tan ambiguo que una gran cantidad de tiempo y esfuerzo se gasta buscando la dificultad. Frecuentemente encontramos planteamientos muy marginados. Durante años, gran parte de la siembra de tomates fue víctima de un insoportable grado de pérdida a raíz de los daños de esta delicada fruta durante la cosecha. El problema fue definido como uno de diseño mecánico. Se trabajó duro, física y mentalmente, rediseñando y arreglando varios prototipos de recogedores de tomates con poco o no apreciable éxito. Finalmente, se le ocurrió a alguien que el problema no estaba en la inaptitud del recogedor, sino que era la susceptibilidad de daño en el tomate durante la cosecha. La redefinición del problema fue pasada a un grupo de horticultores experimentales. Su solución: un nuevo tipo de tomate que produce piel más resistente y fruta más fácilmente accesible. ¿Has visto este acertijo? Sí, lo he visto, pero no estoy seguro de recordar de qué se trata. Ven acá un minuto. Se trata de dibujar no más de 4 líneas intercomunicadas que de alguna forma pasen por todos los 9 puntos. Bien, déjeme entender. Usted quiere los 9 puntos conectados por 4 líneas. Exacto. ¿Por qué no me muestra la respuesta? Ok, esta es una. ¿Sabe? Es interesante que me encuentre un poco enfadado, porque se me olvidó la solución.
Eso es muy normal. Esa es la razón de ser de la mayoría de los acertijos. Aquí hay un poderoso juego. ¿Y el juego es? El juego es un bloque de percepción. Una de las cosas importantes en el proceso de percepción es la memoria. Es nuestro banco de información, muy estructurado y lleno de cosas que son familiares. Así que cuando miramos esos puntos, vemos un cuadro, vemos una cerca alrededor de los puntos, y es muy difícil para nosotros percibir soluciones que van fuera de la cerca. Probablemente hay factores emocionales que trabajan aquí, porque mucha gente, después de pensar una solución, cree que de alguna manera está haciendo trampa o rompiendo un tabú. Desde nuestras primeras experiencias, desarrollamos un profundo e inconsciente respeto por cuadros y rectángulos. En nuestra cultura, estas formas hechas por el hombre, que rara vez ocurren en la naturaleza, juegan un profundo papel en determinar juntas nuestro sentido de seguridad y limitación. Tan fuertes y persuasivos son estos símbolos que sus efectos son sentidos durante todas nuestras vidas. Usted dijo que esta es una solución. ¿Cuáles son las otras? Oh, hay muchas. ¿Podría usted alcanzarlas? Claro. ¿Seguro es este? Sí, esta es una solución que recibí un poco después de comenzar a usar este problema. Es de una persona que atendió un seminario mío y demuestra cómo se puede pasar sobre los 9 puntos con 3 líneas. Ahora bien, mi reacción a eso fue depresión, porque aunque es complejo, yo ni siquiera consideré que no tenía que ir sobre la mitad de los puntos. Es muy interesante, pero se puede cortar los 9 puntos aparte y pegarlos todos juntos, e ir sobre ellos con una línea. En realidad, si usted viola los 2 formatos dimensionales, puede enrollarlo y dibujar una espiral que es, en un sentido, una sola línea. Recientemente recibí una carta de una persona con 25 soluciones. Cada una original y cada una con un nombre. Por ejemplo, tenía la Magellan. En este caso, usted sitúa el rompecabezas en la Tierra y circunnavega el globo 3 veces, pasando una vez sobre cada una. La Las Vegas, donde usted lo arruga y empuja un alfiler dentro y apuesta con sus amigos sobre si habrá atravesado todos los puntos. Otras 23 lindas que ahora colecciono. Si sabe de alguien con algunas respuestas, envíemelas. Está bien. La dificultad con la mayoría de nosotros es la manera en que hemos sido criados. Nuestros padres tienen las mejores intenciones y ponen un gran énfasis en no cometer errores. No necesariamente ser correctos, pero no cometer errores. Así que somos criados cuidadosamente en orden a tener que aceptar que vamos a cometer errores. Así que nos confundimos, decimos cosas poco comunes que pueden ser atacadas fácilmente. George N. Prince, gerente y cofundador de Cinetics Incorporated, un laboratorio para solución de problemas en Cambridge, Massachusetts, conocido por sus nuevos métodos de creatividad en grupo. Mi misión en Cinetics, como el departamento de R&D, todas a cargo de una sola persona, es idear maneras de ayudar a las personas a que usen más del potencial que todos tenemos, la mayoría del cual no es usado. Me ha ayudado el explicar a la gente algunas de las cosas que veo suceder después de observarlas. A pensar en mí como dividido en 2 seres. Uno, su trabajo es mantenerme a salvo, abstenerme de cometer errores, errores en el juzgar, ese tipo de cosas. Yo lo llamo mi ser de seguridad. El otro es el ser que quiere aprenderlo todo, tiene el impulso de asumir y siente y analiza lo que está pasando. Yo llamo a ese mi ser experimental. Y esos 2 seres difieren muchas veces. Y todavía peor es que mi ser de seguridad tiende a castigar a mi ser experimental por salir con ideas absurdas y querer experimentar. Lo que realmente queremos es que la gente haga que sus 2 seres cooperen para trabajar juntos. Si el autocastigo es un lado de la moneda, autoestima es el otro. Necesitamos autoestima para ser creativos, lo cual a veces es un círculo vicioso, porque necesitamos ser creativos para obtener autoestima. Más de lo que usualmente percibimos, nuestra autoestima depende de la confianza o la falta de ella. Sentimos que nos usan. Y un poco avergonzados de esta dependencia, tendemos a cubrirla hasta de nosotros mismos. Cualquier intento de resolver problemas en un grupo creativo
comienza con el reconocimiento de que el clima interno, como nos tratamos a nosotros mismos, es determinado por el clima externo, como nos tratamos entre sí. El publicista Alex Osborne, en la década del 30, diseñó una técnica de resolver problemas en grupo llamada tormenta cerebral. Todavía en uso, tormenta cerebral fue creada específicamente para desechar las inhibiciones que disminuyen el flujo de ideas en un grupo. Los grupos de tormenta cerebral consisten usualmente en 5 a 10 personas que trabajan en un problema específico. Su comportamiento es gobernado por 4 reglas principales. Primero, no permitir evaluación de ningún tipo porque la evaluación predispone a atacar o defender ideas más que a producirlas. Segundo, todos son predispuestos a producir las ideas más salvajes posibles porque es más fácil avanzar una idea salvaje que exaltar una tímida. Tercero, se busca más cantidad de ideas que caridad. Finalmente, todos son dirigidos a construir y modificar las ideas de otros. Como Osborne dijo, combinaciones o modificaciones de ideas previamente sugeridas muchas veces llevan a ideas superiores a las iniciales. Está bien, las últimas compañías u organizaciones que están en tu comunidad, ¿qué desafíos, aspiraciones, metas pueden presentar? ¿Cómo podríamos saber que los jubilados quieren cursos o programas? Las corporaciones pueden traer otra vez los jubilados, los retirados, como consultores para los empleados jóvenes. Los jóvenes miembros de la organización. Démosles algo excitante que hacer. Mandémoslo de viaje a la luna. Sidney Barnes, presidente de la Fundación de Educación Creativa. La gente tiende a pensar en solución de problemas como una crisis. Algo le sucede y usted responde, reacciona. Podemos trabajar con este tipo de cosas y usted usarlo en el proceso de solución de problemas, pero nosotros estamos igualmente o aún más preocupados es en lograr que la gente comience a anticipar y mirar hacia adelante, así que no estén reaccionando, sino pendientes. Nosotros usamos la frase, vamos a asustar el futuro en vez de que el futuro nos asuste. Vamos a producir el cambio en vez de reaccionar en el futuro. Y creo que es por esto que la gente que participa en estos programas una y otra vez comienza a formar actitudes de este tipo y tiende a desarrollar confianza en sus relaciones con su medio. En vez de reaccionar solamente, ellos cambian el medio. Ahora vamos a mirarlos y ver cuál puede cambiarnos y comenzar a explotar para ver qué es lo que podemos hacer que pase. Sería muy excitante para nuestras oficinas públicas sentir que en esta sesión, por ejemplo, usted vio gente analizando una situación sobre problemas geriátricos o el problema de los ancianos. Mucha gente analiza esta situación y cuando se les dice que la mitad de la gente en la nación al final de este siglo va a ser anciana, comienza a lo mejor a ponerse triste. ¿Qué va a hacer de ellos? Y sigue y sigue. Y lo que hacemos es mirarlo y decir, está bien, ahora estos son los hechos y hay muchos problemas. Pero ¿qué oportunidades o desafíos hay? Cuando analizamos la situación, lo que salta como desafío real es volver a ello. O sea, ¿qué es lo bueno de eso? Esto puede llevarnos a una solución muy creativa o constructiva, si lo analizamos positivamente. Es la actitud de la pregunta, pero no solo eso. ¿Cómo podríamos analizarlo de manera que pudiéramos pensar constructivamente acerca del hecho y así utilizar los procedimientos de tormenta cerebral y juzgamiento diferido para salir con nuevas conclusiones? Lo más simple que una gerencia hace día a día, sabiéndolo o no, para desestimular la creatividad, es usar lo que llamamos frases matadoras. Apenas tengo una idea, alguien me dice que no funcionará. Lo probamos hace un año. No está en el presupuesto, etcétera, etcétera. Tenemos listas de estas. Usted puede hacer una en un grupo en 5 minutos y ellos no lo reconocen porque todos lo han sentido. Las órdenes o contraórdenes que el jefe o el gerente da a la persona cuando origina una idea pueden matar o aplazar ideas. La gerencia puede ayudar a la creatividad en muchas formas. Probablemente la más eficiente, puedo decir, es proveer lo que yo llamaría un clima para la creatividad. Un clima si se ofrece un veredicto diferido.
un escenario organizacional para diferir veredictos, donde la gente entiende que todas las cosas serán evaluadas cuidadosamente, pero que pueden jugar con ideas y hablar sobre ellas, sabiendo que serán examinadas críticamente por ellos mismos y otros antes de llevarlas a cabo. Esta es la belleza de la mente, porque produce ideas a kilómetros por minuto, sabiendo que existe la capacidad para evaluarlas también y que la organización puede hacerlo también.